Me llamo Xavier, soy educador ambiental, trabajo para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y bueno, pues, mi labor en el Batán pues, es hacer labor los fines de semana, atender este centro de interpretación y educación ambiental. El Batán de Bellava pues, es un edificio muy antiguo, con orígenes ya en la Edad Media, en la que fue un molino harinero y luego en siglos posteriores, pues, bueno, tiene una historia bastante larga, fue un molino trapero, Batán, luego posteriormente se reconvirtió en fábrica de pasta para papel. Y bueno, pues luego ya, después de unas cuantas décadas de abandono, pues se arregló para convertirse en el centro de interpretación y educación ambiental del parque fluvial que es hoy en día. Llama traperos a los habitantes y las habitantes de Bellava, ¿no? Bueno, no sé, yo tengo dos teorías, habría que contrastarlas. A ver, el batán es una máquina hidráulica que sirve para golpear telas. Ese golpeo de telas lo que las hace es más resistentes y más impermeables. Entonces, sinónimo de batán es molino trapero. ¿Por qué? Porque aquí lo que se golpeaban eran telas o tramos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la hipótesis que más fuerza puede cobrar, más que nada porque aquí el bataneo es una actividad industrial que se hizo desde 1541 hasta 1844, o sea, fueron tres siglos de bataneo en esta casa, ¿no? Sí que es verdad que luego hay otra, no sé, hipótesis, esto cuando se convirtió en fábrica de pasta para papel, que eso fue después de la desamortización de Mendizábal, que se les incautó a los monjes de Roncesvalles, que eran los propietarios de esta casa, la compraron los Ribet para montar una papelera, Onena, papelera que estaba funcionando un montón de tiempo aquí en Bellava. Y sí que es verdad que en la primera época de la papelera, la pasta para papel se utilizaba como materia prima el trapo. Es decir, se trituraba trapo, se hacía pasta con ese trapo y luego posteriormente en la papelera lo que se hacía era prensar, secar, cortar y dar forma al producto final. Yo sé que posteriormente ya empezaron a utilizar la madera de pino, pero claro, lo que desconozco ya es cuánto tiempo se utilizó el trapo como materia prima para la elaboración del papel y el cartón cuando empezaron con la madera de pino. En cualquier caso, tres siglos no fueron, porque aquí la actividad de fabricación de pasta de papel pues empezó en 1844 y bueno, pues acabó en una fecha indeterminada del siglo XX, que la papelera estuvo funcionando hasta la década de los finales de los 80, primeros de los 90.